Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Empiecen a saludarnos. Les recordamos: este, para la gente de Latinoamérica, si este, quieren comprar alguno de nuestros productos, estos son los canales oficiales eh, en donde pueden encontrarlos. Y les habíamos estado hablando sobre una sorpresa que tenemos en diciembre: este, se llama Wacom Academy. La información ya está en nuestras redes sociales para que ya lo empiecen a buscar y se empiecen a inscribir. 3D con Mario, Eli, todos tuyos. Mario, bienvenido. Gracias, gracias Mario. Hola. Gracias, Carolina, a todos los que nos acompañan. Bienvenidos a una nueva sesión de Wacom Webinars en español. Estamos el día de hoy con Mario Meneses de Chile. Él es artista 3D y diseñador industrial que el día de hoy nos va a estar mostrando los fundamentos de la escultura 3D usando ZBrush. Este es el segundo webinar que eh, Mario hace con nosotros y el primero en los canales globales de WACO. Muchas gracias, Mario. Sé que fue algo así súper apresurado, pero te agradezco mucho que estés con nosotros el día de hoy. Bienvenido. Hola, hola, gracias, muchas gracias. Eh, no, primero, gracias a ustedes por la invitación. Yo siempre feliz de, de poder aportar. Eh, desde aquí, así que muy, muy contento nuevamente de estar acá con un segundo webinar. Así que feliz, feliz de participar. Muchas gracias a todos los que nos acompañan en el chat. Les pido, por favor, que utilicen eh, la función de QA para enviar las preguntas, ya que el chat se mueve bastante rápido. Y el chat, bueno, ahí estamos platicando y socializando, pero cualquier pregunta, por favor, diríjanla al QA para hacerlo más fácil um, llegar a Mario. Ahora sí, Mario, si nos puedes compartir tu pantalla y platicarnos qué vas a hacer. Perfecto, voy al tipo. Y para todos los que nos acompañan, les cuento que Mario va a estar usando eh, USA Cintiq 16 y el programa CBrush. Y Mario eh, aprendió Zibrosh él mismo. No fue a la escuela a estudiarlo, se, se formó a base de tutoriales en internet y, pues, ser muy inteligente porque Zibrosh es bien <laughs> Gracias. No lo creo, pero, pero gracias, gracias. Eh, ¿Se está viendo ahí? ¿Está todo en orden? Se mira bien, ya vemos al Dragon Ball. Bien, perfecto. Entonces. Eh, bueno, primero que todo, darle la bienvenida a toda la, la gente que se está uniendo. Gracias por, por acompañarnos y por estar acá. Eh, gracias a Elizabeth, a Caro y a, a Wacom, por supuesto, por, por haberme invitado nuevamente. Estoy muy contento de poder participar. Y eh, presentarme para, para todos los que no me conocen, que yo creo que es la gran mayoría. Eh, mi nombre, como dijo eh, Elizabeth, mi nombre es Mario Meneses. Yo soy diseñador industrial y artista 3D. Eh, la parte de diseñar industrial fue algo que yo estudié, siempre me gustó y siempre he tenido esa como pasión por el área gráfica y, y en paralelo lo he estado desarrollando y como lo decían recién, eh, de manera completamente autodidacta. Yo creo que eh, hoy día, y bueno, hoy día suena un poco cliché, pero esto en la época en la que nosotros nacimos hemos tenido la oportunidad de tener acceso a toda la información en internet, creo que está todo ahí, uno lo puede ver ya sea en tutoriales en YouTube, Vimeo o en, en cualquier otro tipo de plataforma, ahí está el conocimiento, están los tutoriales eh, muchos de manera gratuita y son esas plataformas las que yo aproveché para irme formando en esta otra área y por eso que también rescato mucho el, el que Wacom ofrezca este tipo de webinar que son muy, muy, muy importantes porque hay ciertas informaciones y ciertos eh, aspectos que uno no puede adquirir en esos videos tutoriales o incluso estudiando en la universidad, sino que uno los aprende directamente en la práctica y observando a otros artistas. Entonces creo que eso eh, es lo más enriquecedor de este tipo de experiencia y, y de verdad que agradecer a Wacom nuevamente por estas oportunidades y porque sea completamente gratuito para, para todos los artistas, es una muy buena forma de acercarnos entre nosotros. Así que eh, mi trabajo por lo general se ha desarrollado. Yo, eh, bueno, soy diseñador industrial, la mayoría de mi trabajo se desarrolla en el ámbito 3D. Eh, está, estaba mucho más enfocado en el área de diseño de productos, de modelado e impresión 3D, de piezas para maquinaria, eh, incluso he trabajado en joyería también. Eh, y en paralelo siempre he desarrollado este otro lado más gráfico, trabajé en la revista Condorito, yo creo que muchos eh, latinoamericanos deben estar familiarizados con la revista Condorito, una revista chilena de humor. Eh, estuve ahí como eh, diseñador creativo eh, un par de, eh, bastante tiempo y fue una experiencia también muy, muy entretenida. Y en paralelo siempre desarrollando esto de la escultura 3D, que es mi hobby, y lo que más me gusta, que es hacer esculturas 3D. Y imprimirlas también en 3D. Entonces, lo que vamos a estar trabajando hoy día es en el software ZBrush, que es un software de eh, escultura digital. ¿ya? Esto es lo más similar a, si es que ustedes han trabajado con plasticina, greda, arcilla, eh, cualquiera de esos materiales, esto es lo más, más, más similar que hay en el mundo digital que es lo bueno, que quita todo lo de eh, ensuciarse las manos, porque estamos viéndolo directamente en una pantalla, pero es muy, muy, muy similar. Y eh, este es el software estándar de la industria. Si ustedes ven eh, películas de Disney, Pixar, de animación, este es el software por el que pasaron esos personajes, aquí fueron creados la mayoría de los personajes de diseño de videojuegos, también fueron creados en este software. ¿ya? Es una pieza fundamental, en, esa, en ese eslabón, ¿cierto?, de, eh, de un flujo de trabajo de diseño de personajes para la industria del entretenimiento. Así que es el software a eh, tener en consideración, a intentar de aprender, intentar de adquirirlo si es que uno está interesado en esos ámbitos. Eh, antes de comenzar quiero mencionarles que Sibrach si bien es de, es de pago, tiene un, una... Un pago único, tú pagas solo una vez por obtener la licencia y lo puedes tener eh, para siempre, ya es de por vida, no es como otro software que hay que pagar de manera mensual. También tiene una opción que se llama Cibrach Core Mini, que lo más probable es que Elizabeth o Caro lo compartan por ahí en el chat, eh, que es absolutamente gratuito y tiene las herramientas más, más, más básicas para poder comenzar. Entonces es una muy buena opción para. Eh, poder descargarlo y comenzar a entretenerse y a ver si es que esto es realmente lo que ustedes quieren seguir aprendiendo y seguir conociendo. En este momento, eh, yo voy a trabajar sobre, mm, he estado trabajando este último tiempo en esta escultura que posteriormente va a ser impresa en 3D, va a ser un coleccionable, que es de un anime que se llama Dragon Ball Z. Eh, yo creo que la mayoría, eh, sobre todo si son de los 90, deben estar súper familiarizados con esta. Eh, con esta eh, caricatura, ¿cierto? Con este anime. Pero esto es algo que está recién en sus etapas iniciales. Aquí hay, eh, aún no he definido bien la postura en la que va a quedar. Quiero que, por supuesto, sea una pose mucho más dinámica que la que ustedes están viendo en este momento en pantalla. Y de hecho, a medida que lo iba haciendo, y para hacerle completo honor a, a este anime que marcó mi infancia, eh, es que lo voy a acompañar de... Este otro personaje, ¿cierto? Que es Chen Long y lo más probable es que ubique a Goku al... sobre este dragón en la escultura final. Entonces lo que vamos a estar viendo aquí hoy día con las herramientas básicas va a ser cómo iniciar eh, esta figura, ¿cierto? De este personaje en 3D desde cero. Así que lo primero que les voy a mostrar es que aquí en Sibrach, ¿cierto? Tenemos dos paneles a los laterales que son bastante importantes, al lado izquierdo tenemos eh, las brochas que van a ser eh, las herramientas que nos van a permitir esculpir, ¿cierto? En la vida real nosotros trabajamos con ciertas herramientas para ir generando figuras geométricas con arcilla o plasticina. Aquí en Sibrach, estas de acá que se llaman brush, ¿cierto? Que son las brochas, serían el símil a esas herramientas de el mundo analógico, pero aquí en el mundo digital. Bien. Luego, en el lado lateral, aquí podemos ya ver mucha más información. De hecho, la mayoría de estos paneles tienen subpaneles con más y más información, y eso puede atender, eh, tiende a ser un poco abrumadora esa información, pero una vez que reconozcamos el espacio de trabajo más sencillo y más básico, se van a dar cuenta que es mucho, mucho más simple de lo que parece. Ya Entonces, esta, este trabajo que está aquí lo vamos a dejar de lado. yo Voy a abrir uno completamente nuevo desde Cibrach. Yo estoy trabajando en este momento en sistema operativo eh, de Macintosh, pero este software está también para Windows, así que no hay problema con eso. Lo Oye, primero María, que hemos... uh -huh. Nos preguntan aquí muchos eh, si se puede hacer lo mismo en Blender o en Adobe Animator o Clip Studio Modeler, otros softwares. Imagino sí. que sí, pero te pregunta. Eh, De hecho, lo, lo, lo entretenido de este webinar es que vamos a estar viendo los fundamentos ya de la escultura digital. Entonces son eh, conocimientos absolutamente transferibles a otros software que también manejan escultura digital, como por ejemplo Blender, eh, Maya también tiene, y algunos de los otros que nombraste también tienen esa opción de escultura digital y funcionan exactamente igual. Hay una que otra herramienta que puede que esté ubicada en otra parte, pero los fundamentos son los mismos. Así que sí, es absolutamente transferible eh, lo que van a ver acá a otro tipo de software. Muchas gracias. Uh -huh. Lo primero que van a ver cuando abran Sibrach es este homepage que les va a llevar directamente a su página web donde van a poder ver trabajos de muchos artistas. Lo voy a cerrar por el momento. Y luego inmediatamente se les va a abrir este Lightbox que está aquí arriba, que es lo más similar a, por ejemplo, cuando ustedes entran a otro software como Photoshop, Illustrator, que existen plantillas predeterminadas desde las cuales comenzar a trabajar. Y es exactamente lo que vamos a hacer hoy día. Vamos a comenzar desde una plantilla eh, que ya existe, que está lista para comenzar a esculpir en ella, pasando cualquier otro tipo de... Eh, requerimiento técnico por alto en esta instancia. Así que voy a seleccionar este de aquí. Hay tres, de hecho, esferas aquí principales que se llaman Dynamage Sphere 64, Dynamage Sphere 128 y Dynamage Sphere 32. Ese número que está ahí es la resolución que tiene esa esfera, es la cantidad de polígonos presentes en esa figura geométrica que me va a permitir a mí generar Nueva geometría, ¿ya? Recuerden que esto es un programa de eh, modelado poligonal. Existen distintos tipos de software de 3D, paramétricos, de superficies NURS, de superficies poligonales. Este es de superficies poligonales. Y ese número está mostrando la resolución, o sea, la cantidad de polígonos que hay en esa geometría para generar eh, nueva geometría. Es lo más similar a, por ejemplo, un píxel dentro de Photoshop la resolución nos va a indicar cuánta es la cantidad de píxeles cierto que tiene una imagen para yo poder trabajarla entonces voy a seleccionar esta eh, dynamic sphere 128 le voy a dar doble clic y se va a abrir automáticamente aquí en pantalla una esfera lo más importante y uno de los aspectos primordiales cierto los fundamentos de, de cualquier creación que uno quiera hacer de una pieza, cierto, ya sea audiovisual, sea un objeto, etcétera, es la búsqueda y el contar con referentes. Eh, yo por lo general utilizo mucho eh, Pinterest, eh, Instagram, ArtStation, todo ese tipo de páginas para tener referentes. Es muy 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 importante llenarse de esos referentes. Uno tiende a creer que hay personas, eh, a mí me pasaba mucho en la universidad, y yo creo que a la mayoría de la gente le pasa, que uno dice, yo no soy tan creativo como esa persona, pero finalmente la creatividad es un, es un proceso que se va desarrollando y depende mucho de cuánta información yo estoy consumiendo a diario. Y esa información posteriormente se va a traducir en, en la habilidad de poder resolver piezas y objetos de distinta manera. Entonces es muy muy importante contar con muchos, muchos, muchos referentes. Entonces, yo, por ejemplo, tengo aquí una pantalla al lado donde voy a tener muchas imágenes de este personaje que ustedes deberían estar viendo aquí en mi pantalla, en la esquina inferior izquierda. Solo aquí dejé una de Chen Long. Bien. Eh, pero el resto lo tengo en un segundo monitor, donde estoy viendo muchas más imágenes, ¿ya? Porque en un, en un concept art, como el que estamos viendo acá, ¿cierto? En un arte conceptual, como el que está aquí, eh, tenemos información limitada, porque estamos viendo solamente un, una parte de este diseño. Pero ¿qué es lo que está pasando desde el otro lado de este personaje, desde la vista trasera, de la vista superior? Y como no existe un 3D de este objeto... Eh, no lo puedo inventar. Lo mejor es buscar muchas, muchas imágenes que me ayuden a identificar cómo se comporta este personaje desde sus otras vistas. Así que muy importante y yo creo que primordial, 100% la búsqueda de muchos, muchos referentes cuando uno quiere comenzar a trabajar con algún eh, nuevo modelo. Entonces, en este caso, en pantalla ustedes van a estar viendo esta imagen y... <coughs> Eh, lo primero que vamos a ver aquí son las brochas con las que podemos trabajar y vamos a estar utilizando las primeras que están aquí arriba, solamente esas que son las más básicas: ya clay, clay build up, eh, la brocha de máscara, de mover y slash standard, ¿ok? Solo estas que están aquí arriba, que son las más básicas que vienen en el programa y se van a dar cuenta que con eso pueden hacer absolutamente todo, ya. Lo más probable es que yo no vaya hasta aquí para buscar estas brochas, porque esta interfaz que ustedes están viendo es una interfaz que yo tengo editada para mi flujo de trabajo, que es la que más me acomoda a mí, y yo tengo esas mismas brochas aquí abajito, en la esquina inferior izquierda, tengo acceso directo a todas esas brochas para no tener que ir hasta acá. Bien, entonces, por ejemplo, voy a tomar una cualquiera para mostrarles algo. Voy a tomar Clay Build Up. Y si yo... Hago un clic sobre esta esfera, voy a comenzar a añadir geometría. Aquí es cuando toma mucha, mucha, mucha importancia el contar, eh, sobre todo para la escultura digital, con una tableta digitalizadora. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la tableta digitalizadora les va a permitir ejercer presiones distintas sobre un objeto. ¿ya? Si yo hago el clic directamente con un mouse, voy a agregar el máximo de geometría de una sola vez. Pero si lo hago con una tableta digitalizadora, puedo ir suavemente y al ejercer más presión, se va añadiendo más presión. Y si quito la presión, también se puede notar en lo que estoy esculpiendo. Así que, muy, muy importante contar, ojalá, con una tableta digitalizadora. Yo en este momento estoy trabajando con una Cintiq 16, que es. Para mí es perfecta porque tiene el tamaño justo para llevar a todas partes y me permite ver en pantalla exactamente dónde yo estoy trabajando. Pero trabajé mucho tiempo con una Wacom Intuos Small, la más pequeñita. De hecho, tres años estuve trabajando con esa Wacom y la MABA funciona exactamente eh, igual. Es una maravilla. La única diferencia es que no estoy viendo directamente dónde toco, sino que trabajo en la tablet, pero veo en el monitor es la gran diferencia, pero muy muy importante contar con una tableta digitalizadora. Entonces, si yo voy rayando aquí sobre mi objeto, se va a ir añadiendo geometría. Estoy trabajando con la brocha Clay Builder. Bien, dependiendo de la cantidad de presión que yo haga es cómo se va a añadir esa geometría. Puedo añadirla o puedo restarla. Si yo, por ejemplo, mantengo apretada la tecla Alt de mi teclado mientras rayo aquí voy a quitar geometría. Fíjense que ahí estoy escarbando, ¿cierto? Si yo no estoy apretando Alt, estoy añadiendo geometría. Ese es el primer principio básico, añadir o restar geometría. Esas opciones se encuentran aquí arriba, Z o Z sub. Add para añadir geometría, sub para restar geometría. El atajo del teclado tecla Alt también el segundo importante es el draw size, bien que está aquí, que es el tamaño del dibujo, el tamaño de la brocha. Fíjense que está definido por este círculo rojo. Si yo aumento el draw size, voy a aumentar la brocha. Por ende, lo que yo esculpo acá va a ser mucho más grande. Si apretó al sostenido o si le doy a Z sub, resto, geometría, pero con ese tamaño grande de brocha. Voy a bajar el Draw Size y el otro importante es el Focal Shift, ¿bien? Si ustedes se fijan aquí, voy a aumentar un poquito el tamaño de la brocha, tenemos dos circunferencias, ¿bien? Una eh, inscrita dentro de la otra. Eh, la más pequeñita, o sea, la más grande es el tamaño total de mi pincel con el que estoy trabajando. Y luego la que está un poquito más adentro es la zona eh, máxima, ¿cierto? de... Eh, aplicación de mi brocha. Si yo aumento el focal shift, fíjense que ese círculo se hace más pequeño. Esto vendría a ser como el difuminado que tiene mi trabajo. Fíjense que al ser más pequeño, se resta mucho más suave o se añade mucho más suave porque tiene mucho difuminado, mucho difuminado la brocha que estoy usando. El focal shift está muy alto. Si yo lo disminuyo... La brocha es mucho más seca, mucho más dura. Entonces, al aplicar, se aplica como con esta textura. Vamos a dejar en cero, como estaba. Y por último, tenemos el Z-Intensity, que es la intensidad de mi brocha. Bien, si, si bien yo puedo eh, manejar esa intensidad presionando más o menos con mi lápiz, también lo puedo hacer desde aquí, desde el Z-Intensity. Si yo bajo la intensidad, por ejemplo, ahora en dos, por más fuerte que yo pase mi brocha, la cantidad de geometría que se agrega es muy, muy, muy poquita. Pero si yo le aumento la intensidad, basta con que pase muy suave y se va a añadir mucha geometría de manera inmediata. Esos son los tres parámetros más importantes en las brochas eh, que vamos a estar utilizando. Se aplica para absolutamente todas: tamaño de la brocha, intensidad de la brocha y, por supuesto, el difuminado de esta yo por lo general uso un atajo del teclado que es la barra espaciadora si la mantengo apretada me aparece este submenú donde tengo el acceso inmediato a esos mismos parámetros cierto al eh, tamaño focal shift y a la intensidad <coughs> voy a volver atrás otra cosilla que les quiero mostrar antes de comenzar ya con la escultura es que también tenemos la opción de trabajar con simetría y que es muy importante cuando uno trabaja en 3D, ya sea para objetos orgánicos como para objetos eh, más geométricos. La, la simetría lo que me va a permitir es trabajar exactamente de la misma manera a un lado y en el otro. Y esta se activa con la tecla X de mi teclado. Si yo aprieto X, ahora todo lo que yo haga, voy a, a disminuir un poco el tamaño del pincel, todo lo que yo haga al lado derecho se va a replicar en el otro lado. Fíjense se replica al otro lado. De esa manera, cuando yo estoy trabajando algún personaje, por lo general, eh, si es un cuerpo humano, si es un animal, eh, la mayoría de las veces son simétricos, entre comillas, ¿bien? Entendemos que eh, todas las personas, si bien tenemos dos ojos ubicados en la misma posición, por lo general un ojo es más grande que el otro, eh, una oreja está un poquito más arriba que la otra, etc. Somos eh, simétricos, pero no perfectos. ¿Bien? Entonces, esta opción nos va a permitir de, trabajar de manera simétrica y yo puedo incluso eh, manipularla desde aquí. Si yo me voy a Transform, aquí puedo activar o desactivar la simetría, es lo, exactamente lo mismo que hice con la tecla X. Y estoy trabajando en el eje X en este momento. Eso es muy importante cuando trabajo en 3D, en un espacio de tres dimensiones. Cuando yo trabajo en Photoshop, en Illustrator, estoy en un espacio de trabajo en dos dimensiones, solo veo el eje X y el eje Y. ¿bien? En un software de tres dimensiones también tengo profundidad, tengo el eje Z, ¿bien? que es el plano cartesiano y cómo se ubica esta geometría ahí. Entonces, en este momento, yo tengo simetría en el eje X, pero si yo cambio, cambio de X a, por ejemplo, Y, fíjense que ahora la simetría ocurre de esta manera. Bien. Y si cambio de Y a Z, ahora es de esta manera. Muy importante saber dónde estoy trabajando. Lo voy a volver a dejar en X y voy a volver a dejar esto esfera limpio con ir hacia atrás, volver pasos atrás, que es el atajo del teclado control Z o comando Z, si es que estoy en... Eh, Macintosh. También aquí arriba hay una línea de tiempo. Si yo hago clic en ella, puedo llevar esto hacia atrás. Fíjense que todo va desapareciendo hasta dejar esto completamente en cero. Oye, Mario, una pregunta. ¿Puedes Digo. tener varios objetos? Aquí, Héctor Estrada. Si tenemos varios objetos y queremos manejar la simetría de solo un objeto, ¿se puede hacer? ¿O solo se trabaja con la simetría del mundo o del canvas? Se puede hacer, siempre se trabaja eh, con la simetría del canvas, pero tiene algunas opciones para yo poder eh, mover esa simetría de manera temporal sobre otro objeto. Pero. Eh, en general se recomienda trabajar directamente en el eje cero cierto del mundo, o el canvas en el que estoy trabajando, y luego llevar esa pieza, ese objeto, esa parte de tu modelo, a la posición donde quieres ubicarla. ¿ya? Siempre lo más recomendable es trabajar directamente en el eje cero y luego llevarlo hacia el otro lugar. Pero sí existe una opción que de hecho se llama... Eh, voy a ver al tiro, que justo a mí me apareció... Se llama local transform. Este de local symmetry te debiera permitir llevar la simetría hacia un punto donde tú eh, estés trabajando fuera del eje cero, ¿ya? del mundo. Así que eso te debiera permitir hacerlo. Pero yo siempre recomiendo trabajar en el eje cero y luego llevar las cosas hacia otra posición. Gracias. Entonces, de nada. Antes de comenzar voy a desactivar aquí la perspectiva. Se fijan, está activa aquí al lado, perspectiva. Y para manipular el espacio de trabajo es súper, súper, súper sencillo. Simplemente puedo hacer un clic fuera del modelo, arrastrar el lápiz en este caso, a menos que estén trabajando con mouse. Y de esta manera van a orbitar el modelo. Si mantienen apretada la tecla... Al sostenida, clic en el canvas y mueven, van a estar paneando. Y el último atajo del teclado es zoom in y zoom out, que quizás es el más complejo, el que más eh, cuesta trabajo acostumbrarse porque es muy distinto a cualquier otro software. Es al sostenido, comienzo a hacer un clic y a mover, y mientras estoy moviendo, ahora suelto el Al y si muevo hacia adelante o hacia atrás, voy a hacer zoom in y zoom out. Quizás ese es el más complejo, pero no se preocupen porque esas tres opciones de manipulación eh, del área de trabajo están aquí al ladito en la lateral derecha con Move. Si hago clic, muevo o paneo. Z Zoom 3D que está aquí. Si hago clic y muevo hacia arriba o hacia abajo, hago Zoom In y Zoom Out. Y por último Rotate, cierto, rotar o orbitar, que me va a permitir ver la esfera de distintas posiciones. Ya con eso no hay mucho más que ver y ya podríamos comenzar a esculpir directamente en nuestro personaje. Eso es lo más, más, más básico para comenzar. Entonces, voy a irme aquí a la vista frontal. Para hacer eso, yo moví la esfera con clic sostenido, orbito y si aprieto la tecla Shift, la tecla Shift es la que está justo abajo de su tecla de mayúscula, es la que tiene una flechita hacia arriba. Ese es Shift. Si la mantiene apretada, la vista se va a imantar y va a quedar de manera ortogonal en una vista frontal, superior o lateral. Voy a activar la simetría con la tecla X, fíjense que aparecen los dos puntitos, así que de esta manera puedo ver que voy a trabajar en ambos lados al mismo tiempo. Y voy a seleccionar mi brocha de mover y voy a comenzar a generar las primeras formas. Esto es lo que se conoce como el blockout, eh, que es generar a través de bloques de geometrías muy básicas la forma eh, más abstracta del modelo. ¿ya? En este caso voy a comenzar por la cabeza de Chen Long y comienzo con esta esfera y vamos a comenzar a mover la geometría. Entonces, voy a ir a vista superior, voy a aumentar el tamaño del pincel, espacio sostenido, draw size mucho más grande, por ahí. Y voy a arrastrar. Desde aquí, clic sostenido y comienzo a mover. Estoy con la herramienta Mover. En un tamaño grande para mover mucha geometría. Si el tamaño fuera más pequeño, en la zona que voy a mover es mucho menor. Arrastro hacia adelante un poquito. Voy a reducir por aquí. Todo esto lo estoy viendo en esta imagen de referencia y en las imágenes que tengo en el segundo monitor. Nada se está inventando, eso es muy, muy importante. Siempre tomarse mucho tiempo. Dicen, la mayoría de los artistas eh, dicen que la parte del bloqueo de un personaje es la más, más importante, porque si el cimiento o la, o la base de este personaje está incorrecta, no está en proporción o no está funcionando todo bien, de ahí para adelante es como una bola de nieve que se va a ir agrandando y el resultado nunca va a ser bueno, porque los cimientos no están bien resueltos. Entonces en esta parte, tómense mucho tiempo, háganlo tranquilo. Voy a aumentar un poquito más el tamaño del pincel para mover mayor cantidad de geometría. Estamos haciendo la parte, cierto, del, del hocico del, del dragón, la parte de arriba. Vamos a bajar un poquito de acá, solamente con la herramienta mover. Si quiero mover menos geometría, recuerden, espacio apretado, disminuyo el tamaño del pincel. Esta parte de aquí va a la zona de eh, la nariz, ¿cierto? Moviendo. Si quiero mover más geometría, vuelvo a agrandar y voy revisando siempre de todas, todas las vistas. Eso es muy importante. Si uno se queda mucho rato en una sola vista, eh, tiende a darse cuenta muy tarde que el trabajo solo está funcionando en esa vista, pero en el resto del modelo no se ve para nada bien. ¿Qué es lo interesante de esta plantilla con la que estamos trabajando? Y se llama Dynamage. Es que tiene esta opción que trae Sibrex que se llama Maya Dinámica si yo prendo eh, la malla por la que está compuesta este modelo, ¿cierto? La malla poligonal con Shift F o desde aquí abajo donde dice Draw Polyframe. Fíjense que de esta malla está compuesto mi objeto. Qué lo interesante que tiene el dynamesh y que está activo en esta plantilla específica es que, por ejemplo, si yo comienzo aquí a sacar geometría, sigo y sigo y sigo, va a haber un punto en el que mi malla poligonal se va a ver muy afectada, va a estar muy deformada y no me va a servir para seguir esculpiendo en esa zona. Entonces lo interesante que tiene esta opción es que si yo vuelvo a activar Dynamage, se activa con la tecla Control o Comando Sostenida y voy a hacer una máscara aquí afuera en cualquier parte que no toque el modelo y fíjense que cuando suelte el clic se van a reorganizar los polígonos en esa zona. Voy a soltar y se reorganizaron todos los polígonos vuelvo a tener geometría ordenada en esa zona y puedo seguir, por ejemplo, moviendo esto. Más, más, más. Y cuando se deformen los polígonos, control sostenido, hago una máscara de afuera en cualquier parte, suelto, y se van a reorganizar nuevamente los polígonos. Entonces tengo geometría infinita mientras voy trabajando. Eso es muy, muy importante para esta parte del, del trabajo donde estoy generando todas estas figuras geométricas básicas y las voy a estar manipulando, deformando y destrozando, eh, sin que me importe porque sé que puedo reorganizar los polígonos y seguir trabajando sin problema. Voy a volver atrás con la línea de tiempo que está aquí arriba o con control Z o comando Z si estoy en Macintosh. Mario. Pues sí. ¿Cómo, Fabián, quieres saber cómo anexaste la imagen de referencia en la izquierda, en el nuevo sitio? Ya, yeah. esta imagen que está aquí al lado, eh, la estoy utilizando con un programa que me gusta mucho usar, que se llama Pure Reference. Es gratuito, está para Mac y para Windows, eh, y es muy, muy interesante porque me permite tirar imágenes directamente desde Internet. Ah, este espacio. De hecho, yo este espacio lo puedo agrandar. Y aquí adentro puedo lanzar más y más y más imágenes. Por ejemplo, eh, voy a tirar una cualquiera para mostrarles. La agarro y la arrastro esto es directamente desde internet. ¿Y cómo ah, se no. llama? ¿Cuál es se el Se llama eh, Pure Ref. No ¿Pure? sé si están viendo lo que hice recién en pantalla o siguen viendo Sidach. Ahorita estamos viendo tu, tu, tu menú. Ah, ya, es el que está aquí, en la esquina inferior ah, derecha. Se llama... Ok, ya, ya lo vi. Sí, Gracias. y es muy entretenido porque me permite hacer eh, mood boards directamente desde internet. Tomo todas las imágenes, las voy tirando, las organizo como yo quiero, y esta ventanita tiene la opción que me deja ubicarla donde yo quiera, sin importar el programa que yo esté utilizando, ella siempre va a quedar arriba. Entonces... Me ayuda mucho cuando trabajo con artes conceptuales que tienen una sola vista o no cuento con todas las vistas de un, de un personaje. Eh, y además me permite guardar ese, ese moodboard que yo haya realizado y abrirlo cuando yo quiera en cualquier parte. Así que es un muy buen programa, es gratuito, si ustedes quieren aportar a los desarrolladores, tiene la opción también, eh, pero es muy, muy bueno. Gracias. Uh -huh. Entonces, vamos a seguir con la herramienta mover, ajustando aquí algunas zonas que se pudieron haber deformado mucho, más o menos por ahí. Y ahora, por ejemplo, voy a utilizar otra herramienta, que es la que estábamos viendo al inicio, que se llama Clay Buildup. Voy a hacer un clic sobre ella y esto es como ir agregando pedacitos de arcilla a nuestra masa voy a achicar un poquito el tamaño del pincel y por ejemplo voy a definir eh, las zonas donde iría la nariz donde irían los ojos de manera súper 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 eh, rápida entre comillas ya no, intento ser limpio en esta parte porque simplemente estoy definiendo las formas básicas ya así que en esta parte yo encuentro que es la más divertida de todo el proceso porque um, tiene mucho más de jugar que de cualquier otra cosa. Así que yo aquí voy haciendo clic, arrastrando. Me gusta mucho ir en sentido contrario de la línea. Por ejemplo, si bien podría haber definido la parte de la nariz con una sola línea así, prefiero ir en sentido contrario haciendo pequeños movimientos hasta definir esa zona. Eh, ¿Por qué? Porque he descubierto que da cierta textura y naturalidad a la geometría que uno está generando. A mí me resulta bastante cómodo. Si ustedes se sienten más cómodos haciendo simplemente una línea, no hay ningún problema. Entonces voy a agregar aquí la zona donde más o menos iría la nariz. Simplemente voy rayando. Si quiero sacar geometría, al sostenido. Y saco geometría de esa zona. Bien, también veo que aquí hay algunas como arrugas. Voy a ir añadiendo un poco de geometría. Alt sostenido si quiero sacar geometría y no añadirla. en todo momento, puedo volver a mis otras brochas. no hay problema. voy a volver a la brocha de mover. voy a cambiar aquí un poquito la punta de, de la de hocico, cierto de este dragón. es un poquito más así. por lo que estoy viendo en las referencias. ¿Ya? desde aquí, de la parte de abajo vuelvo a clay build up. bajo el tamaño de la brocha al sostenido porque quiero restar geometría. Y voy a sacar toda esta parte interna de la boca, simplemente rayando. No me preocupo que toda esta geometría se vea súper fea por el momento. Les voy a mostrar por qué enseguida. Voy a sacar aquí geometría. Y <coughs> otra de las opciones que tiene ZBrush es la opción de suavizado. Si yo mantengo apretada la tecla Shift, fíjense que la brocha cambia de roja a azul. Y cuando está en azul, con el Shift apretado de mi teclado, Fíjense que aquí las brochas cambió automáticamente a smooth, que significa suavizar. Entonces yo puedo pasar ahora con smooth por aquí y voy a suavizar toda esa geometría. ¿Ya? De esa manera, eso no se ve tan feo, si es que les molesta. La verdad es que en esta instancia no es tan importante porque, les repito, simplemente estamos eh, definiendo la figura básica de nuestro personaje. <coughs> Vamos a la brocha mover. Voy a bajar un poquito. Perdón, subir un poquito esta zona. Siempre de todas las vistas esto tiene que funcionar bien en todas las vistas del modelo. Eso es lo entretenido y lo interesante del eh, modelado en tres dimensiones. Hay que estar atento a todas las vistas. Vamos a definir ahora la parte de los ojos. Y si se fijan, esta zona de los ojos parte justamente donde está casi terminando la boca de nuestro, la, cierto, el hocico de nuestro dragón. Si lo pongo en la vista lateral, es más o menos por aquí. Entonces yo podría hacer un pequeño guiño, simplemente eso, para saber que ahí quiero agregar más o menos los ojos. Y puedo irme a la herramienta Clay Build Up. Solo hemos usado dos herramientas hasta ahora: Mover y Clay Build Up. Voy a achicar el tamaño del pincel y voy a definir esa zona. Más o menos por aquí. Bien, voy a ver desde frente. Simplemente voy rayando muy, muy, muy rápido por el momento. No me voy a preocupar de que esto quede perfecto aún porque solo quiero definir el lugar donde iría. Voy a cambiar a mover, tamaño un poco más grande. Voy a levantar eso un poco más. Desde aquí arriba. Mario, nos preguntan en Facebook, porque creo que no vieron, ¿cómo es que hiciste para trabajar de los dos lados igual, ge geométricamente? Activé la opción de simetría, que se puede activar de dos formas, con la tecla X del teclado. Fíjense que aparece acá a la derecha está mi brocha y al otro lado aparece un puntito. Si yo aprieto la tecla X, desaparece el puntito y ya dejo de trabajar. Con simetría. Si yo aprieto X, se activa la simetría. También la puedo activar desde aquí arriba, desde transform o transformar. Y aquí está la opción de activar simetría. Y puedo definir el eje, ¿cierto? Del plano cartesiano en el que quiero hacer simetría. En este caso, yo he estado mirando siempre desde el frente, el lado, eh, perdón, el, el plano o el eje X. Pero podría haber sido el eje Y o el eje Z. ¿Ya? Pero ahí yo puedo activar cualquiera de esas y me quedaría la eh, simetría activada. Sigo moviendo entonces acá, definiendo esa zona. Voy a sacar geometría con Clay Build Up, un poco más pequeño el pincel y con Al sostenido. Recuerden que sacamos geometría. Y puedo dejar la cuenca donde irían los ojos. Fíjense que aquí ya comienzo a perder geometría. Tengo tan pocos polígonos aquí adentro que al software le cuesta identificar lo que estoy haciendo aquí adentro. Como esto es una malla dinámica, simplemente puedo hacer control sostenido, hago una máscara fuera en cualquier parte del modelo y al soltar se reorganizan todos mis polígonos y ya vuelvo a tener toda la malla poligonal por la que está conformada mi objeto geométrico ordenada nuevamente y esto me permite seguir trabajando de manera infinita <coughs> sigo con key build up vamos a agregar aquí algunas arrugas que hay en, en esta zona del hocico porque está al abrir las bocas se producen cierto estas muescas y arrugas. Oye Mario, Montserrat dice, en este caso la referencia del personaje está con la boca abierta. Su pregunta es, ¿siempre esculpes los personajes con la boca abierta o usas layers para abrir y cerrar la boca y así esculpir desde dos posiciones? Eh, Siempre es preferible esculpir. Eh, los personajes con la boca abierta. Ahora, depende mucho también eh, de qué es lo que queramos hacer. Eh, si es un personaje que está pensado para animación, eh, por lo general se eh, trabaja con ambas partes de la boca por separado, para que después al momento de hacer el rigging, al hacer cierto el retopolizado del modelo, eh, yo pueda utilizar estas dos partes por separados y poder... Abrir y cerrar la boca cuando yo quiera. Si es que el modelo es, por ejemplo, en este caso es para una escultura que va a ser impresa en 3D, eh, tengo que hacerla o con la boca cerrada si yo lo defino o con la boca abierta. Ya. Ahora yo siempre prefiero, independiente de lo que vaya a ser, trabajar los personajes con la boca abierta. ¿Por qué? Porque eso me permite eh, trabajar también la parte interna del personaje y si después por alguna decisión mía, yo quiero que él tenga la boca cerrada o abierta, eh, lo puedo hacer porque la geometría interna existe y me lo permite. Así que yo lo prefiero hacer con la boca abierta y trabajo con eh, objetos distintos. De hecho, en un segundo más vamos a ir a hacer la parte de abajo de la boca y van a ver que la voy a mantener en una geometría completamente por separado, por si yo más adelante quiero abrir un poco más la boca, cerrar la boca o hacer ese tipo de eh, cosas. Aquí arriba voy viendo que la parte, de ¿cierto?, donde de arriba de los ojos se une con la zona donde comienzan a nacer estos cuernos. Entonces, vamos a ir con Clay Build Up, añadiendo esa geometría hasta llegar a esa zona de acá, que todo esto se vaya uniendo de manera lo más natural posible. Mario, Andrea pregunta. ¿Cómo haces para agregar material a la figura? Pero este no es material, ¿verdad? ¿Es textura o es material? Es, es geometría. Todo lo que yo estoy agregando es geometría. Es como mmm, ir añadiendo pedacitos de arcilla a la superficie. Así que si es geometría real, de hecho aquí ustedes la pueden ver, no es simplemente una textura, no es simplemente una textura que se ve en esta en esta pantalla de manera virtual, sino que realmente está ahí. O sea, si yo imprimo esto, eso va a salir. Ya no es una textura agregada, es realmente geometría 3D que está apareciendo. Entonces, ¿el clay build up agrega masa o levanta la ya existente? Pregunta Ezequiel. Agrega, añade geometría. Añade geometría. Gracias. ¿Ya? Siempre, siempre estoy... En esta zona añadiendo geometría y a la vez también está levantando la geometría existente. Lo importante es que si yo exagero mucho, por ejemplo, yo aquí le doy, va a llegar un punto en que la geometría inicial, la geometría base, no va a soportar porque tiene deformamos tanto los polígonos que ahí ya se comienza a perder. Lo bueno es que como estoy trabajando con una malla dinámica puedo hacer una máscara en el exterior, soltar la máscara. Y esos polígonos se reorganizaron. Y ahora yo podría seguir añadiendo más y más aquí geometría de manera infinita. Parece ahora cualquier otra cosa. Por ejemplo, vamos a utilizar una herramienta que hasta ahora no hemos visto, que son las máscaras, más que solamente para eh, actualizar la malla poligonal. Si ustedes se van aquí a Clay Build Up, eh, perdón, con la tecla Control activada, sostenida, ¿cierto? Tienen, fíjense que las brochas cambiaron acá a máscara y tenemos varias opciones de enmascarado de geometría. De hecho tenemos, por ejemplo, una herramienta Lazo, Control sostenido, dibujo y puedo encerrar algo en específico. ¿De qué me sirve esta máscara? que todo lo que quede enmascarado no se va a ver afectado finalmente por lo que yo haga si yo paso aquí ahora con Clay Build up fíjense que se va a ver limitado por la máscara que tengo ahí presente de la misma manera si yo invierto la máscara por ejemplo con Control y un clic afuera se invierte la máscara que hice ahora solo se vería afectado esta zona todo lo que está enmascarado se va a ver eh, no se va a ver afectado por lo que yo haga. Entonces, tenemos varias opciones de máscara. Tenemos la herramienta Lazo, eh, Mask Pen, que es como pintar simplemente. Yo aquí puedo pintar una máscara de la forma que yo quiera. De hecho, me parece esto una buena idea para, por ejemplo, hacer la zona donde van a ir los cuernos. Entonces, yo podría pintar aquí esta zona. Si me paso o pinté algo de más, Además de la tecla Control, voy a añadir la tecla Alt y de esta manera voy a pintar, eh, voy a ir borrando lo que haya pintado. ¿ya? También puedo manejar la, eh, el tamaño de la brocha para pintar con mayor precisión. Entonces, voy a pintar, por ejemplo, aquí esta zona. Repito, nada, nada en esta instancia se hace de manera precisa. Es un boceto, de a poco va a ir tomando forma. Yo creo que eso es lo que más cuesta cuando uno está iniciando y a mí me pasa mucho eh, que soy un poquito ansioso y siempre quiero ver que el modelo se vea eh, bien lo más rápido posible. Yo creo que es algo que a la mayoría de los artistas le pasa, pero esto tiene un proceso, hay que darle tiempo, eh, pronto va a verse como uno quiere. Y ahora que hice esta máscara, lo que voy a hacer es mover esta geometría. Esta zona que no quedó enmascarada, la voy a mover. Podría usar la herramienta mover directamente, ¿cierto? Con un tamaño de pincel grande y podría sacar toda esa zona. O incluso podría usar las herramientas que están aquí arriba de mover, escalar y rotar. Y hacen aparecer, esas herramientas hacen aparecer este guismo que es muy, muy conocido en el mundo del 3D, que nos muestra, ¿cierto? Los tres ejes del plano cartesiano, el X, el Y y el Z. Con las flechitas. Voy a mover, por ejemplo, la flecha verde, voy a mover la geometría solo en ese eje del plano cartesiano, con el azul solo en ese eje, con el rojo solo en ese eje. Tenemos las opciones de rotar, puedo rotar en ese eje, en ese eje o en este eje. Y también puedo escalar, lo mismo, en un eje, en el otro eje. En el otro eje, o desde aquí el centro, este cuadradito amarillo, que me permite hacerlo en todas las dimensiones al mismo tiempo. Mario, ¿puedes repetir el atajo para intercambiar lo que afecta a la máscara? El atajo para intercambiar. Ah, control o comando, si es que están en Macintosh, sostenido y un clic afuera en cualquier parte del canvas. Si yo, por ejemplo, ahora hago control y un clic afuera, Intercambié la máscara, se invirtió. Nuevamente, control o comando, un clic afuera y se invierte la máscara. Gracias. De nada. Entonces, ahora con mover, voy a sacar esto eh, que es más o menos así. Más o menos por ahí. Y un poquito hacia afuera. Más o menos algo así. Podría exagerar incluso un poco más. ¿Por qué? Porque después podemos cortar aquí de la siguiente manera. Voy a soltar lo que tengo enmascarado y voy a tomar una herramienta que se llama Trim Cure que me permite cortar. Me puedo ir a brochas y buscar la herramienta de trim o de cortar que está aquí abajo. Eh, todas las brochas tienen atajos del teclado y por lo general parten con la letra eh, que se escriben, por ejemplo la de trim, lo más probable es que esté, si yo aprieto la tecla T, me tire a todas las herramientas con T, de hecho todas las demás desaparecieron y aquí encuentro la tecla trim cube. ya es una buena forma de navegar dentro de las brochas eh, de Cibra, que son un montón y de hecho esas no son todas, hay más brochas todavía que están en otras partes escondidas del programa. Entonces es una muy buena forma de navegar eh, en esa, en esta parte del software. Yo, como les decía, esta es una interfaz eh, que yo hice para mí, la edité para mí, y aquí abajo tengo la herramienta Trim Curve, que es una que utilizo bastante. ¿Y cómo se utiliza? Fíjense que cuando la apreté, aquí me aparece un, una ventanita, un pop-up, que dice que tengo que apretar la tecla Control más la tecla Shift y luego hacer el clic, arrastrar para que esta funcione. Le voy a dar OK, entonces Control, Shift, clic y arrastro, y me aparece esto. Esta línea, si se fijan, tiene un lado sombreado. Ese lado sombreado es el que se va a ver afectado por el corte. Entonces, yo podría ubicarla más o menos aquí. De hecho, si aprieto la tecla espacio, puedo ubicarla en otra zona también. Ver, más o menos por aquí. Suelto el espacio, vuelvo a editar. Por ahí. Y una vez que suelto el clic, fíjense que cortó esa zona y el restante desapareció. Quizás podría cortar desde acá también, de la misma manera. Control Shift. Ojo que el sombreado me quedó hacia el otro lado, así que lo voy a dar vuelta. Luego con espacio la reubico donde quiero. Suelto el clic y ahí se hizo. El problema es que estoy. Ah, no, ahí está. Control Shift. Ah, me lo hace solo un lado esta herramienta no funciona con simetría así que no importa vamos a cortarla así y voy a emparejar esto con la herramienta mover el tamaño más pequeño y puedo emparejarlo un poquito para que me quede esa zona más derecha como yo quiero si activo la malla poligonal con shift f o a desde aquí Draw Polyframe, se van a dar cuenta que esta malla está muy desordenada. Entonces voy a hacer una máscara fuera, control máscara fuera, y de esta manera reactivar el Dynamics y que todo esto se actualice. Ahí ya se reorganizaron los polígonos y puedo seguir esculpiendo. Si me queda muy grande, muy pequeño, todo esto se puede volver a editar. Yo puedo utilizar una máscara, que ustedes quieran, seleccionar invertirla, ubicar cierto millismo o utilizar la herramienta mover, cualquiera cualquiera de las opciones todas sirven y quizás hacer esto más corto hasta ahí simplemente y no tan grande desde arriba. Mario, Entonces, la herramienta que nos mostraste hace rato de trim curve, Daniel Hernández quiere saber si puede funcionar para modelado en low poly. Sí, funciona en el modelado para eh, bajo poligonaje, pero es súper importante que no existan eh, subdivisiones. Si tú tienes esa geometría con subdivisiones, la herramienta no te va a funcionar, no te va a dejar eh, usarla el programa y te va a decir, va a aparecer una ventana que dice que tienes, eh, para que la herramienta funcione, necesita que no existan subdivisiones. Y te ofrece varias opciones, te ofrece congelar esas subdivisiones existentes, eliminar las subdivisiones más básicas para que puedas utilizarlas y luego reconstruir esas subdivisiones. Ahora, yo siempre eh, recomiendo que en ese caso utilicen una opción que está acá, que si ustedes se van a Geometría, eh, Dynamic Subdivision, que es una subdivisión dinámica, que no es real hasta que yo la acepte. De esa manera... Puedo ver exactamente cómo se ve, por ejemplo, un modelo con cinco subdivisiones, pero sin la necesidad de que estas divisiones existan. Es solo algo virtual. Entonces, yo activo el Dynamic Subdivision, se va a suavizar tu modelo, se va a ver tal cual como si estuviese subdividido, pero no va a ser real. Entonces, de esa manera, si tú quieres hacer cambios hasta el último momento de tu esculpido, lo puedes hacer. Podrías utilizar la herramienta Trim Cure y va a funcionar. Y una vez que ya termines todo y sepas que ese es el definitivo, puedes desactivar la opción de Dynamic y activarle las divisiones al modelo. Esa es una muy buena opción. Pero si ya es demasiado tarde y ya existen las divisiones de tu modelo, no hay problema. El programa te deja la opción de congelar esas subdivisiones eh, para que puedas usar la herramienta y luego descongelarla para que aparezcan nuevamente eh, todas las subdivisiones del modelo. Entonces, voy a agregar... Antes de seguir con esto, voy a agregar la parte de abajo de la boca. Y para eso simplemente voy a añadir otra esfera. Y eso se puede hacer desde aquí. Fíjense que si yo me voy a Subtools, aquí las, las capas no se llaman capas. Y esto es un poco confuso porque en verdad dentro de Sidrax sí existen las capas, pero sirven para otro tipo de cosas. Pero esto que estamos viendo acá es lo que nosotros podríamos estar acostumbrados en otro software. Eh, a que funcionen como una capa. Pero aquí se llaman subtools. Y yo podría insertar una nueva subtool, si me voy aquí a insertar, y podría agregar una esfera, otra más, y se va a añadir en el centro del modelo. Y fíjense que se añadió una nueva capa, pero que finalmente es una nueva subtool. Y esta subtool es completamente independiente a lo otro que yo estaba eh, trabajando. Entonces, mientras ella está activa, yo esta eh, opción le puedo activar aquí Dynamage. O si es que no tienen esta interfaz, pueden ir a geometría, Dynamage. Aquí está el Dynamage y aquí está la resolución. Esos son los dos botones más importantes. Lo vamos a dejar en 128. Le voy a dar a activar a Dynamage. Y ahora ya se convirtió en una geometría dinámica. Por ende, es infinita. Y podría hacer exactamente el mismo proceso que hice con la parte de arriba del hocico, pero ahora con la de abajo. Activo la herramienta mover. Activo la simetría con X, voy a aumentar el tamaño del pincel y voy a ir dibujando la zona de abajo. Primero en una vista, puedo ir achicando el pincel para que todo esto funcione lo mejor posible. Y luego en las otras vistas, ups, ahí sí. con las otras vistas para editar absolutamente todo si me molesta la parte de arriba para poder trabajar con la que estoy trabajando actualmente dentro de subtools, fíjense que están estos ojitos, muy similar a cualquier otro software, para prender y apagar esas capas o estas subtools, entonces voy a apagar la de más arriba, y así no me molesta por el momento, o incluso puedo activar una opción que está aquí abajo que dice eh, transparente si yo la activo, puedo ver a través del otro objeto. También ayuda un montón. Voy a agrandar la herramienta de mover y voy a comenzar a llevar esto para abajo para hacer esta zona de la boca. <coughs> voy a rotar esto para que me quede con la boca abierta, como lo habíamos conversado. Y eso lo puedo hacer aquí arriba con mover, escalar, rotar. En este caso es rotar. Y justo el gizmo está en esta zona. Que lo cual es muy ideal para mí porque justo desde ahí quiero rotar. Pero podría ser que este guismo no se encontrara ahí. Y la forma de reubicarlo es con estas opciones que están aquí arriba. Aquí hay un candadito. Si yo desactivo el candado, lo que voy a hacer ahora es mover el guismo pero no el objeto. Entonces yo ahora podría ir y llevar este guismo por ejemplo, a este extremo, aquí, vuelvo a activar el candado y ahora sí lo que yo haga va a afectar al objeto. Entonces si yo roto, ahora va a rotar desde esa otra zona. Entonces en este caso desactivo el candado, lo ubico aquí atrás, por aquí, por acá, voy a volver a cerrar el candado y voy a abrir un poco la boca de mi personaje, más o menos por ahí. Y vuelvo a seguir esculpiendo. <coughs> Fíjense que en todo este tiempo solamente hemos usado las... Solo dos brochas. clay Build Up y Mover. Nada más que eso. Es más que suficiente para generar las primeras geometrías. Pues aquí vamos a ir moviendo esta zona. Un poquito más para abajo. Aquí esto tiene una parte de la quijada. Voy a agrandar la brocha de mover. Voy a mover esta zona más hacia afuera. Voy a desactivar la opción de transparencia para ver mejor el modelo. Voy a cambiarme la subtool de arriba porque quiero editar algo. Quiero mover esta zona un poquito más hacia atrás. A esto me refiero con que en esta instancia todo, todo, todo se va a estar editando constantemente para que vaya tomando forma. Por eso que... En esta instancia no queremos agregar detalles específicos ni nos vamos a preocupar por la forma, porque todo está constantemente actualizándose. Voy a volver a Clay Build Up, a sacar un poquito de geometría desde aquí abajo. Ojo, estoy en otra subtool, ahora sí. Voy sacando de aquí. Si me molesta lo de arriba, la puedo apagar. Si se deforma mucho como lo que está pasando ahora, recuerden que esto es una malla dinámica, dynamic, puedo hacer una máscara aquí afuera y se va a reorganizar los polígonos y ya puedo seguir trabajando en ella. Si quiero puedo suavizar, shift sostenido y puedo ir suavizando. <coughs> María, ¿existe la opción de unir objetos para después tener solo una malla? Sí. Hay una opción, o sea, hay varias opciones. Una de ellas es, ahora en este momento nosotros, ¿cierto? Tenemos dos eh, dos subtools distintas. Por ende, funcionan de manera independiente. Pero eh, si yo me voy aquí abajo donde dice merge, que sería unir, ¿cierto? Mezclar. Me voy a merge. Le dicen merge down. Estas dos... Se van a unir. Ahora es muy importante, denme un segundo que quiero guardar este archivo para mostrarles esto. Voy a guardar así. Eh, es muy importante porque tener en consideración que esta es una opción que el programa te avisa que no se puede deshacer. Entonces, si yo selecciono la arriba y le digo merge down, me va a aparecer esta ventanita que dice que esta es una opción que no se puede deshacer. Yo le voy a decir ok, estoy de acuerdo con eso, lo entiendo. Fíjense que ahora ambas quedaron en una sola eh, subtool. Pero no están completamente mezcladas. Fíjense que si yo quisiera mover lo de arriba. Eh, no están completamente unidas. No se Simplemente se están entrecruzando. Si ustedes ven allá adentro. No hay una mezcla entre ambos. Eh, figuras para poder mezclarlas ya de manera definitiva es necesario que yo haga un dynamic si yo fíjense que aquí está dynamic activo si hago aquí afuera una máscara como siempre ahora sí ambas formas se unieron completa completamente si me acerco a la zona de los polígonos aquí adentro ya están completamente unidos y eso ya dejó tu figura eh, mezclada en una sola hasta antes de hacer eso, hasta antes de hacer dynamic, yo aún la podía separar. ¿Por qué? Porque si te fijas, tiene dos colores distintos, la parte de arriba y de la de abajo. Son eh, poligrupos distintos. Por ende, si yo me voy aquí, por ejemplo, a split, porque finalmente eh, me arrepentí de haberlas unido, por más que el programa me dice que no es una opción que yo pueda deshacer. Eh, por suerte, mantuvo esas dos poligrupos separados. Entonces, yo le digo split to parts. Digo OK me las vuelve a separar, me vuelve a dejar la parte de abajo y la parte de arriba por separados. Vuelven a estar independientes una de la otra. Eso sería una forma de unirlas. Voy a volver a abrir mi otro archivo. Ahora con Clay Build Up voy a ir añadiendo un poquito más de detalles, aún detalles finos, siempre son detalles eh, para ir marcando zonas. Por ejemplo, ahí iría la parte final de, de la boca, o de, que no es un, no sé si llamarlo labio, pero de esa zona. Con Al, voy restando geometría acá para marcarlo más. Voy definiendo cada una de las partes. Desde abajo, esto tiene aquí una pequeña perilla aquí hay menos información apreto al para restar si quiero marcar acá la parte de la mandíbula viene como desde acá y luego aquí se marca en esa zona recuerden el shift puedo ir suavizando si algo me quedó muy marcado Pero simplemente en esta instancia es solo, solo esto, añadir, quitar geometrías, deformar, mover. Y de esta manera ustedes van a poder lograr la mayoría de sus proyectos. Todo lo demás son algunas herramientas avanzadas, pero que dependen de, esta, de estos fundamentos para que puedan eh, desarrollarlas. De hecho, el, el personaje de Goku, que yo les mostré al inicio, eh, Está hecho completamente de esa parte, la que llevo hasta ahí, que también está en, en una instancia básica aún. Eh, está hecho completamente de esta manera. ¿da? Solo con figuras geométricas básicas voy moviendo, voy añadiendo, quitando geometría. <coughs> definiendo, por ejemplo, aquí, ahora voy a definir más esta zona de los ojos. van no hasta acá. Se van mezclando con esto. Simplemente uniendo todo para que se vea lo más orgánico posible. Y aquí es donde juega un papel importante eh, la tableta digitalizadora, que me permite manejar toda la presión. Se parto muy suave y luego voy añadiendo más y más presión para que se mezcle lo mejor posible con lo que estoy viendo aquí atrás. La herramienta mover. va a cambiar a la parte de abajo de la boca. Voy a tratar de acomodar mejor. Mario. Sí. Al principio habíamos hablado de los tiempos. Te comentaba que era un webinar de una hora, pero sabía que el tema iba a ser muy largo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? seguido. Ja, más? Sí, yo no tengo ningún problema. Ningún problema. Okay, seguir pues, un, un ratito más. Vamos a extender el webinar media hora hasta la una y media tiempo pacífico. Eh, y si aún no termina Mario, pues lo invitamos para una segunda ronda. Pero vamos a avanzar un poco más para ver un poco más terminada la pieza, pero obviamente no se va a terminar. Es un tema muy extenso. Sí, es un tema largo, así que... Y esta parte siempre hay que tomársela con calma, ir aprovechándola y es donde más se, se va a trabajar la, la pieza finalmente. Claro. Y para todos aquellos que tenían preguntas eh, sobre dónde va a estar el webinar, lo vamos a subir a YouTube más tarde. Y también para aquellos que tenían preguntas así más avanzadas, este es un webinar de Cibrush Fundamentos eh, Básicos, no es un webinar avanzado si ustedes ya conocen cibros y ya trabajan en 3d igual el webinar fue repetitivo fue muy intro eh, pero se, se explicó al principio que iba a ser un webinar súper básico para aquellos interesados en aprender eh, cibros desde lo más básico más adelante con ayuda de mario y otros artistas tendremos clases más avanzadas también en el wacom academy habrá Cases avanzadas en 3D. Así es. Entonces, voy a aplicar aquí ya un par de cosillas más en la cara y voy a avanzar, por ejemplo, a otras zonas que van a dar la sensación finalmente de que esto está mucho más avanzado, pero sigue siendo la parte básica aún, eh, solo la, el generar las primeras formas de la escultura que es lo más, más, más importante. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a añadir estos cuernos, yo creo que eso alcanzamos a hacerlo en este ratito, y es básicamente lo mismo que hicimos recién con la parte de abajo de la boca, es que vamos a añadir eh, una nueva geometría, en este caso puede ser otra esfera o podría ser otra de las geometrías básicas, me voy a a insertar y voy a añadir, por ejemplo, un cilindro. Y ahí aparece el cilindro en el centro. Si quiero, podría apagar todo lo demás o puedo poner la opción de transparente y voy a achicarlo con escalar bien desde el amarillo, escalo en todas las direcciones. Voy a apagarlo demás para que no se vayan a confundir todas las direcciones. Por ejemplo, con el verde voy a escalar en solo ese eje, tirar un poquito más. Y se fijan, los estos como cuernos están compuestos de un. Troncos, ¿cierto? Son como unos troncos. Si yo veo aquí hay tres troncos por cada cuerno, ¿cierto? Uno principal y luego dos más pequeñitos que salen. Entonces lo que puedo hacer es, para ahorrarme tiempo, hacer simplemente el primero y luego ese duplicarlo y usarlos para los otros dos. Entonces puedo tomar esta forma que estoy viendo aquí. Voy a convertir esto en una malla dinámica. Dynamage. Hago clic. Listo, ya fue convertida. Y ahora con la herramienta mover, fíjense que tiene la parte de arriba un poquito más ancha que la de abajo, entonces yo podría ir con simetría activada, ¿cierto? Podría ir, eh, perdón, acá, mover, deformando esto un poquito para que sea más ancho arriba, más delgado abajo, siempre revisando en todas las vistas. Incluso hay veces que es bueno desactivar la simetría porque, como les explicaba al comienzo, nada es realmente, por lo menos lo que está en la naturaleza, nada es realmente 100% simétrico. Entonces, esas imperfecciones eh, que se hacen de manera eh, adrede, ¿cierto?, van a permitir que uno perciba algo mucho más interesante que algo que sea 100% simétrico hecho por computadora sobre todo, por ejemplo, para aquellos que les gusta el modelado hiperrealista. Eso es una parte muy, muy importante del modelado hiperrealista. El mantener las imperfecciones, que nada sea perfecto. Si todo es perfecto, inmediatamente uno identifica que eso fue creado por computadora. Entonces, me voy a quedar con esto que está aquí por el momento y voy a duplicarlo. Voy a hacer una copia de este mismo objeto que está aquí al ladito. Está seleccionado, le voy a decir... Duplicate o duplicar. Y ahora tengo una copia. De hecho, si yo muevo, ahí está. Estaba una sobre la otra. Entonces, voy a prender esto para orientarme un poco ahí. Y vamos a ver las referencias de esta vista. Esta es más, mucho más pequeña. Voy a rotar por ahí. Más o menos algo así. Hasta más cortita puede ser. y luego puedo hacer una eh, simetría cierto hacia el otro lado. <coughs> puedo replicar esto que está aquí eh, directamente al otro lado. y para eso podría o simplemente hacer duplicar y llevarlo hacia el otro lado y rotarlo. o puedo irme aquí a una opción que se llama c plugin y me va a permitir eh, hacer un mirror, un espejo. si no es c plugin. Subtool Master, que está aquí, y hay una opción que se llama Mirror. Esta opción también me va a permitir reflejar lo que estoy haciendo de un lado directamente en el otro. Pues en este caso lo voy a hacer con Duplicar. Voy a seleccionar la pieza, Duplicar, la roto en el otro sentido, la muevo y la ubico donde quiera. Esta la vamos a cambiar un poco, la voy a hacer un poco más pequeña para exactamente lo mismo que les comentaba hace un segundo mantener esas imperfecciones que nada se vea todo perfecto que un lado es igual al otro porque finalmente eso ayuda a que se perciba como que fue generado por computadora. Oye Mario, ¿es necesario realizar ajustes para utilizar la presión del agua con en bros o se da por por default en el programa? Nos pregunta Diana. Eh, en, la verdad es que yo jamás, jamás he evitado la presión de la Wacom en eh, Cuando usaba la Wacom Intuos, la small, la pequeñita, le instalaba los drivers y la presión que viene por defecto funciona perfecto, por lo menos para mí, para, para lo que yo estoy acostumbrado. Con la Cintiq 16 eh, me pasó lo mismo. Eh, funcionaba mucho más bien. Por supuesto, se sentía mucho más cómodo porque tiene más puntos de presión la, la tableta, pero. Eh, en cuanto a edición directa de los ajustes de la tableta, yo no le he hecho nada, pero si sí está la opción. Puedes irte a, a, directamente a las opciones de, que trae los drivers de la Wacom y ajustar esos parámetros si para ti no son cómodos. Que es algo que, que uno hace mucho, sobre todo por ejemplo en Photoshop eh, cuando para los ilustradores cambian mucho esa sensibilidad porque depende mucho también cómo tú dibujes. Eh, pero para mí, por lo menos, la cantidad de presión que ya viene predeterminada funciona perfecto. Gracias. Y Emanuel Vicente nos pregunta si este tipo de modelos sirven para animarlos después. Eso va a depender 100% de ustedes. Eh, esto que yo les estoy mostrando ahora son los fundamentos, ¿cierto? De aquí parte una escultura 3D. Pero luego, eh, dependiendo del proceso que yo quiera hacer, en mi caso va a ser eh, impresión 3D. Entonces, me puedo saltar todo el proceso, por ejemplo, de retopolizado, ¿cierto? de reordenar los polígonos y ese tipo de cosas. Pero, si tú quisieras hacer un personaje para animar en 3D, eh, hay varias reglas que se tienen que cumplir. La primera es que se modela en posición T, ¿cierto? que es una posición de descanso súper simétrica eh, y donde es muy importante la retopología, el reordenar todos los polígonos una vez que yo terminé mi escultura. Mantener ciertas cosas por separado y de esa manera... Se puede hacer un rigging y la deformación cierto de mi personaje se va a hacer de manera correcta. ¿ya? Hay un montón de información que, que tiene que ver con eso. Eh, pero este es el inicio. O sea, esto aún puede ser llevado a animación porque está recién iniciando. Esto aparte no te la vas a poder saltar. ¿ya? Gracias. De nada. Entonces, ahora lo que voy a hacer es prender el resto. Voy a unir todos estos eh, cachitos que hice con Merge. Merge Down va a unir inmediatamente con la subtool que está abajo. Le digo OK. Lo repito. Le digo OK. Y ahora todos estos tronquitos quedaron de manera eh, unida. Y ya los puedo mover a otra zona. Escalar. Y ubicar más o menos donde yo quiero. Por ejemplo, aquí. Aquí, voy rotando, viendo siempre de todas las vistas. Si encuentro que quedó muy pequeño, lo puedo agrandar un poco más. Más o menos por ahí. Sabrina nos pregunta, ¿qué tipo de hardware utilizas para los renders de Cibros? Eh, hay un montón. Eh, que se pueden utilizar. Yo específicamente utilizo mucho ahora eh, Kichop. Me gusta mucho, es muy 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 amigable. Eh, la mayoría de los artistas conceptuales en 3D utilizan ese software. Además que, por ejemplo, Zibrach trae una opción, si nos vamos aquí a um, render, eh, render externo, trae una opción directa a Kichot. Entonces es mucho más fácil porque eh, respeta las texturas, respeta. Eh, la mayoría de las cosas que yo ya hice directamente en Sibrach, como el nombre de las capas, mantener ese orden, eh, directamente. No tengo que estar guardándolo específicamente para un motor de renderizado. Entonces, para mí, eh, yo utilizo mucho Kicho. ¿Ya? Es muy amigable, es súper sencillo de utilizar. Si tienes eh, algunos conocimientos básicos de renderizado, eh, se te va a hacer muy sencillo de utilizar. Y siempre, por supuesto, recomendar que. Eh, jamás, jamás, jamás vas a obtener un render 100% terminado desde un motor de render, independiente de cuál sea. Siempre es necesario una postproducción en algún software de edición raster. Puede ser Photoshop o cualquier otro que tú manejes. Eh, es muy complejo sacar una imagen 100% definitiva desde un motor de render porque terminas utilizando mucho tiempo eh, versus la calidad que vas a obtener. Entonces, es mejor sacar el render en los aspectos básicos, algo que va a funcionar y luego hacer toda la postproducción en Photoshop y eso te va a ahorrar mucho 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 tiempo. Para andar un poquito más. Esto editar esta parte de acá, quizás quedó muy grande, voy con la herramienta mover a ajustar esto para que me quede mucho mejor. Y por supuesto no tengo que repetir este cuerno, ¿cierto? Al otro lado. Simplemente eh, lo voy a hacer un espejo. Entonces para eso voy a seleccionarlo, me voy a ir a C Plugin, Mirror, y voy a hacer un espejo en el eje X. Y aquí me da la opción de si es que quiero que esta, esta geometría espejo que va a aparecer... Se mantenga en una nueva capa o se una a la ya existente. En este caso, la voy a decir que se una, merge into one subtool, o sea que todo se una en una sola subtool, y le voy a decir OK. Y automáticamente hice un espejo de esos cuernos al otro lado. Todo esto, como les decía, aún editable. Si el cuerno central está muy grande, aún lo puedo editar, escalar. Por eso que en esta instancia solo vamos viendo la figura general, ¿cierto? Voy a ir editando ahora esta parte de acá. Si me ven saltar mucho desde, eh, por ejemplo, de los cuernos a la parte de abajo de la boca, después volver a los cuernos, después volver a la parte de arriba, es un proceso muy, muy, muy normal. Eh, es algo que, que pasa mucho. Uno está todo el tiempo saltando de un lugar a otro en el proceso de creación de, de, esta, de esta parte, por lo menos del, de la etapa del modelado 3D de un personaje. Y bueno, sabemos que no vamos a terminar este, este dragón en aquí, pero Andrea, por ejemplo, Andrea Vergara pregunta: ¿Cuánto tardarías aproximadamente en un proyecto como este? Para terminar. Eh, de, a ver, depende mucho, eh, les insisto, para qué es lo que yo vaya a modelar. Pero, por ejemplo, para una escultura 3D o simplemente para algo como un concept art, es mucho más rápido, me podría demorar alrededor de. Eh, una semana, por supuesto, no, no dedicada 100% a eso. Si uno se dedica 100% a eso, que es algo muy, muy extraño que pase, porque eh, como todo proceso creativo necesita del de interés propio, ¿cierto? Y de las ganas de estar haciéndolo. Si no, de lo contrario, eh, no, nunca va a obtener un buen resultado. Eh, pero si tuviese que trabajar unas tres horitas, cuatro horitas, todos los días, yo creo que una semana eh, puedes hacer un. un uno de estos personajes para renderizado. Si, por ejemplo, es para animar, el proceso es mucho más largo. Si es para impresión 3D, el proceso también es un poquito más largo, porque ya al final del proceso tienes que ir eh, pensando en ciertas cosas técnicas eh, para el proceso que va a venir después. Eh, por ejemplo. Por ejemplo. <coughs> Por ejemplo, para este personaje, no sé si están viendo, estoy en mi Instagram. Sí, sí lo vemos, claro. Ya, para este personaje que está hecho con la mayoría de las, casi las mismas herramientas que hemos visto hoy día, parte exactamente igual desde una esfera, eh, que por supuesto es un personaje mucho más completo, tiene mucho más detalles sobre todo todo esto que está aquí. Eh, Ahí sí hay un trabajo que es mucho más lento, tiene un poco más de dedicación y este también está pensado para imprimir en 3D. Entonces hay muchas cosas eh, que se tienen que solucionar previo a ser impreso o que se piensan distinto mientras uno está trabajándolas. Por ejemplo, espesores, eh, quizás estas cartucheras que están acá son muy delgadas para la impresión 3D, entonces todo se exagera un poco más. Entonces todo ese tipo de cosas eh, van añadiendo tiempo a la escultura. Y por eso que es algo súper relativo, pero si algo netamente para representación 3D, como por ejemplo este personaje que está aquí, es mucho más rápido, porque simplemente me dedico a esculpir y luego a renderizar y postproducción en Photoshop. Y ya está, una semana es más que suficiente, por lo menos para mí. Y esto está hecho exactamente igual que lo que hemos visto acá, aparte todo desde esfera, se van deformando y de a poco vamos añadiendo más y más y más detalles a la escultura hasta que ya está terminada o hasta que uno se siente conforme, que es otro de los problemas que tenemos los artistas que por lo general eh, nunca estamos conformes con lo que hacemos y siempre queremos seguir. Y ahí hay que estar atento a, a decir, ya, basta, esto está terminado, listo, puedo pasar a lo siguiente o si no, es un loop infinito y nunca terminarás nada. Gracias Mario. De nada. ¿Y trabajas nada más con tableta o también usas un mouse? Pregunta David. Para este tipo de, de, de trabajo, lo que estoy haciendo ahora que es escultura digital, eh, lo que más más utilizo es tableta porque es escultura digital, entonces no tengo problema con eso, pero cuando, como yo les comentaba, yo soy diseñador industrial y gran parte de mi trabajo en 3D es para impresión 3D y son cosas para máquinas, para productos, diseño de producto en general. Eh, y eso tiene medidas y cosas específicas que tengo que cumplir. Y para ese tipo de cosas se utilizan otros software. Y en esos software utilizo mucho eh, mouse. Pero para todo lo que es escultura digital, eh, postproducción en Photoshop, renderizado e incluso para edición de video eh, utilizo la Wacom. 100% una tableta, porque como que ya es parte de, de mí, como que estoy muy acostumbrado, y además que eh, por el hecho de que ofrece todo esto de la sensibilidad al estar dibujando, pintando o esculpiendo, que no te la va a dar el mouse. No existe, el mouse no tiene la opción de eh, medio apretar, es o apretado o no apretado. Entonces ahí es súper importante una tableta digitalizadora. 100%. Aparte, le pedimos a Mario que ni se le ocurriera traer un mouse. No es <laughs> claro, estar aquí con un mouse, no. Pero es muy divertido porque la, una de las primeras esculturas que hice yo en Sibrach, y que eso fue, fue de loco, a modo de anécdota, eh, cuando yo eh, obtuve el programa por primera vez, y lo quise probar, no tenía ni mouse ni tableta. Entonces lo hice directamente con el trackpad del, del notebook. Y me tomó un montón de tiempo, pero el resultado fue bastante bueno. De hecho, es una de las primeras cosas que subí. Está por acá. De hecho, esta de acá es mi. No sé si está viendo. Esa fue la primera escultura que hice en Sirach. Y está hecha 100% con el dedo sobre mi trackpad de mi computador que finalmente terminó. Eh, muriendo porque lo destrocé. Wow. Yo creo que si uno quiere, <el> puede. <laughs> Así que ya saben, chicos, nada de que, porque no tienen una Cinti con una Wacom, que no van a poder hacer cibros, hasta con el dedo. <ríe> <ríe> sí, siempre se puede, siempre se puede. <laughs> Fede Meloni también es estudiante de diseño industrial, ya casi terminando. Eh, te preguntas si te ha facilitado el Cibros en el modelado de productos o tienes preferencia por otros programas más paramétricos. Eh, sí, mucho, 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 mucho. Eh, uno, yo creo que los grandes problemas que hay cuando uno es diseñador, bueno, cuando uno es diseñador industrial, eh, te piden mucho representar cosas, ¿cierto? Eh, en 3D, hacer muchos renders de presentación de productos antes de que esto existan, porque es la forma más eh, rápida de abaratar costos y de tener un objeto y poder visualizarlo de manera concreta. Y antes usaba mucho, o sea, todavía lo uso mucho, eh, ceros eh, que es un programa de superficies Nodes que es mucho más complejo, eh, que es para trabajar cosas más precisas. Y ahí, por supuesto, era muy rápido, me gustaba mucho y está bien para cuando quiero imprimir, para cuando quiero mandar. Planos a algo, bueno, no quiero cortar el láser, en CNC, etcétera, funciona muy bien, pero había veces en que solamente necesitaba hacer la representación de algo. Y para modelar cosas más orgánicas, el programa se vuelve mucho más complejo o requiere que, tenga, que tú tengas un nivel de expertise mucho mayor. Y ahí es cuando los programas poligonales entran de lleno, o sea, permiten modelar muy, muy rápido. No sé si yo quiero hacer eh, alguna tela en un producto en específico lo voy a hacer 100% en o en un programa de modelado poligonal porque es mucho más rápido y es más orgánico y finalmente eso es solamente para representación entonces a mí me ayudó un montón y en general yo recomiendo eh, más allá de lo que de la carrera que usted está estudiando si arquitectura diseño gráfico diseño de producto de vestuario ilustración siempre es bueno estar conociendo muchos programas porque ayudan a entender mejor eh, finalmente ese flujo de trabajo en el que los eh, profesionales están involucrados finalmente. Así que 100% recomendado aprender lo máximo de software posible. No se enamoren de un solo software. Eso sí o sí, recomendado. Gracias. Nos preguntan cómo siguen tus huellas digitales porque estamos muy preocupados. <laughs> Esa, una semana muy adolorida cuando terminé de hacerlo eso sí fue eh, real, me dolía mucho pero valió completamente la pena ahora es una escultura que odio pero, pero en ese tiempo me, me gustó mucho y sentí que había sido un gran avance y sobre todo por cómo lo había hecho así que eh, valió la pena 100% 100% eh, bueno chicos, como les comentaba al inicio esta, este chenlón que estoy haciendo va a ir acompañado de esta figura que es la que estaba trabajando antes, que también está en una etapa inicial y que ha sido desarrollada completamente y exactamente igual que lo que vimos hoy día. Figuras geométrica básicas, mover, clay build up y reubicar cosas en posición. Luego esto va a tener claramente una posición de acción mucho más dinámica, quiero poner a Goku sobre Chen Long y va a ser una escultura bastante, bastante entretenida que espero terminar pronto. Tiene que tener su tiempo, pero espero terminarla pronto y poder estarla compartiendo lo antes posible ahí en, en redes sociales eh, para, para que puedan ver. Voy a estar subiendo también un time lapse. He estado grabando todo el proceso desde que inicié la escultura, así que ahí lo más probable es que esté todo de inicio a fin y luego ya cuando lo imprimen en 3D para que puedan verlo y, y le den su amor en Instagram, si es que alguno me sigue. Y si no me sigue por ahí... Puede buscarme en ml.coleccionable, esa es mi red social en Instagram, la que más utilizo y donde estoy subiendo eh, todos mis trabajos. Así es, chicos, acabo de, de, de compartir el Instagram de Mario. Gracias. En el chat, por favor, síganlo. Esta charla puede seguir mucho más tiempo, pero ya vamos a, a cerrarla por el día de hoy. Un webinar de hora y media, creo que ya. Cubrimos bastantes fundamentos. Vamos a tener que invitarte de nuevo, Mario, porque es un tema que el 3D, sobre todo ahorita, con tanta gente, con tiempo en sus manos, creo que si van a aprender un software, eh, ¿qué mejor software que Zbrosh, que es tan extenso y que aparte tiene tantas aplicaciones eh, profesionales? Así es, así es. Yo eh, feliz, feliz de acompañarlos cuando lo necesiten. Eh, muy agradecido nuevamente de la invitación y, y de que ojalá esta, estos webinars sigan. Eh, insisto para mí y creo que para todos los artistas es súper súper importante que nos mantengamos comunicados y que existan estas instancias donde uno puede sacar algunos aprendizajes que muy difícilmente va a poder encontrar en tutoriales e incluso en universidades o institutos donde uno estudie que tiene que ver más con la experiencia de cada artista de cómo ellos se han ido desarrollando y y estas instancias los permiten. Así que de verdad, gracias a Wacom de nuevo por, por invitarme y por supuesto a toda la gente que se haya unido hoy día a ver este, este webinar. Ojalá les haya servido. Y, y nada, que se entusiasmen y descarguen por lo menos CDRatch Core Mini, que es gratuito, para que le den una vuelta, a ver si les gusta y se comiencen a, a apasionar por este mundo del 3D, que de verdad es muy, muy entretenido y muy, muy amplio. Muy amplio y muy interesante. Sé que quedaron muchísimas preguntas sin responder, amigos. Me disculpo. Eh, pero ya ven, aún así no pudimos terminar ni la mitad del dragón. Así que, bueno, vamos a, a volverte a invitar, Mario. Muchas gracias porque quiero que sepan que a Mario le llamé apenas la semana pasada. Así, súper apurada. Porque tuvimos un cambio de última hora en Norteamérica. Muchas gracias por ser tan amigo guaco y tan y tan buena en lo que haces y a todos ustedes nos vemos la próxima semana este de hecho este jueves tenemos otro webinar en 3D va a estar en inglés para aquellos que son bilingües acompáñenme voy a estar a la misma hora en el mismo canal con otro webinar de 3D Mario te invito muchas gracias por estar con nosotros y a todos ustedes que pasen una buena tarde abrazo a todos Ah, gracias. Nosotros, Carolina, la tía Wacom, también gracias por estar aquí. Oh. Gracias por invitarme yo aquí. A todos, gracias. Y Tom, if you are hearing me. That's